Andy Marte, ya cuando abordamos el autobús en el estadio de Santiago para acá fue que nos llegó la noticia de lo de Ventura. Y no hay manera de describir eso porque como que es demasiado cosas que ocurren el mismo día, casi a la misma hora. Jordano, desde que lo seleccionamos en el draft, hizo todos los esfuerzos por pichar aquí. Iba mucho al estadio, no lo dejaban, nunca lo dejaron pichar aquí. Lamentablemente no pudo lanzar aquí. Pero, ¿qué te digo? Las Águilas están muy aturdidas con esto. Aunque son dos jugadores que no estaban jugando. Las Águilas es una familia donde los jugadores se mantienen en contacto con nosotros. Por ejemplo, aquí no ha tirado una nunca de Delin Betances, pero Delin Betances está yendo a los juegos. Va mañana, el martes, a Santiago. Esos son muchachos que se mantienen en contacto con el equipo. Jordano, me mandaron hace un rato una foto de él con el uniforme de las Águilas en las graderías del estadio el año pasado. Fue la única vez que se pudo poner el uniforme de las Águilas. Es algo aterrador, esto tiene que ponernos a reflexionar porque no hace muchos años que ocurrió los dos Cartaveras. Ya se van sumando cosas al béisbol dominicano que ustedes conocen, muchos jugadores ya que han fallecido en las carreteras. Los equipos de Estados Unidos no entienden que el mejor escenario de los peloteros es el estadio. No sé si eso lo va a poner a pensar. Entonces, duro para dos talentos. El caso de Andy, que viene de Corea, estaba sin trabajo, de una operación. Él estaba pasando por un momento difícil porque estaba sin trabajo. Y cuando estaba buscando trabajo se lesiona con nosotros. Jordano ya, como ustedes saben, una estrella, era una estrella de Grandes Ligas. Muy difícil, muy difícil. Es algo muy... Veo aquí en el estadio que los jugadores ni quisieron practicar, los dos equipos. Cuando ocurren cosas como esta, no hay colores, los peloteros se identifican igual. Pensé esta mañana, caramba, cuando los de Oscar Tavera estaban jugando Licey y Águila en Santiago. Esto ocurre en medio de una serie final, Licey y Águila. Alguien, un periodista norteamericano, puso un mensaje de Twitter de que el último turno de Andy Marte fue contra Jonathan Ventura en Grandes Ligas. O sea, como que son cosas que ponen a uno a pensar. Y el equipo en buen momento, el béisbol dominicano pasando por un buen momento. Lo más que puedo decir es que lo lamentamos mucho. Desde aquí un mensaje a la familia. Nuestra condolencia. Yo sé que Chilote estaba, por eso no ha llegado al estadio, estaba en Villa Tapia, en la funeraria donde están el sepelio de Andy Marte. No sé qué contacto habrá con la familia de Jordano, pero la familia de las Águilas, y eso es lo que hemos estado hablando en la carretera, todo el día, en una ceremonia que va a haber aquí dentro del juego, entre jugadores y directivos de ambos equipos. Recordarlo, porque también hay una situación difícil, es que tenemos el tiempo en contra, no sabemos qué tiempo va a durar la serie. Tenemos la serie del Caribe a principios de febrero, porque hubo propuestas de que no se jugara hoy. Pero eso se manejó muy, se ponderó mucho y se decidió que lo que mejor era que se hiciera algo entre los mismos jugadores y los ejecutivos. Yo creo que eso será algo para, por lo menos, dar un mensaje a la fanaticada del país de que estamos con la familia de ellos. Y nada, conformidad a todos los afectados. Los mismos peloteros. Aquí hay muchachos que estaban con, me han estado enseñando fotos, que estaban con él en ligas menores. Orlando Calixte, Ángel Franco. Me enseñaron una foto hace un momento con él hace unos años en ligas menores. Lo han sufrido mucho. El caso de Andy Marte, que ha compartido con muchos jugadores, tanto del Licey como de las Águilas, de otros equipos. Pero nada, vamos a ver. Ojalá tengan ánimo los jugadores de jugar. Y que sea como algo quizás, como un recordatorio póstumo a ellos. Los hechos están consumados. No podemos hacer nada. Aprovechar para que se reflexione a los mismos jóvenes jugadores. Que se cuiden, porque en esto hay un común denominador, vehículos de alta velocidad, alcohol, madrugada, siempre hay algo
que no es lo correcto que está ocurriendo. Eso es lo que les puedo decir. Luis, ¿piensa el conjunto hacer alguna actividad de homenaje mañana, el martes, perdón, en el Estadio Cibao? Eso es muy temprano, porque lo que se está hablando es lo de hoy. Porque desde antes de salir de Santiago, yo he estado hablando mucho con Winston Llena, le estaba explicando aquí. Winston salió temprano para Villa Tapia, el Cepel, porque el Cepel es a las 5 de la tarde, el de Andy Marte. Lo de Santiago habrá tiempo para ver que hay algo hoy aquí. Eso es lo que nos han dicho en el Quisqueya. Porque ya esto es un asunto de la liga. No es de Águila ni de Licey. ¿Entiende Luis Sánchez que este partido pudo haberse pospuesto para mañana o la mejor decisión fue haber jugado hoy? Ya eso entra en la especulación. Le explicaba hace un momentito que la liga no puede prever si se va a jugar 7, 8, 9 juegos. Hay una serie del Caribe por delante. Normalmente lo que se hace, yo pensando en voz alta, en Estados Unidos ocurren cosas como esta y lo que se hace es un acto antes del juego, que es lo que se va a hacer aquí hoy. No sé ni qué decirte, cómo van a estar los jugadores. Porque no son los jugadores de las Águilas los que se están afectando, son los jugadores de ambos equipos. Ellos son, aquí no hay colores entre ellos. Son compañeros, peloteros, señores. Ustedes lo ven en disputa en el terreno. Pero ellos son uno solo cuando tienen que unirse entre ellos. Yo recuerdo cuando Oscar, el caso de Oscar Tavera, había un juego entre Águila y Licey. El juego se paralizó, estaba lloviendo incluso, estaba demorado. Y los jugadores de ambos equipos se abrazaron a hacer una oración frente a, detrás del home. De ambos equipos. O sea, aquí se olvidan de las banderías cuando hay situaciones como esta. Pero la verdad que muy duro tú pensar, muchacho, que tú lo viste, lo has visto. El caso de Jordano, no ha jugado, nunca jugó aquí. Pero Jordano hablaba mucho con uno. Siempre quiso pichar aquí. Su organización no lo dejaba. Ellos con el temor de su físico, que creen que se puede lesionar fácil. El caso de Andy hace poco estaba en el estadio practicando con el equipo. O sea que eso es lo que te puedo decir. Okay. Bien, muchísimas gracias, Luis. Ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar.